que pierde sus alas y no vuelve a encontrar tu paná. Saludo, Eli Castillo, bendiciones, saludo. Vamos a ver qué onda. Douglas, mi hermano. Douglitas Celedón, el mero chingón. Douglitas es el mero chingón. ¿Cómo estamos, Douglas? Se había perdido mi Douglas. Barbaridad, vamos a conectarlo un ratito, muchachos. Tarde, no pude hacer transmisión hoy. Mi hermano Douglas se ha hecho experto en plomería, experto en hacer canales bajo la tierra como los vietnamitas. Bendiciones, bendiciones, Eli. Se había perdido Eli. Eddie William, comando de la libertad. Oí, Eddie William, tu música. Me acuerdo del zurdo. ¿Te acordás del zurdo, este William? El zurdo está viejito ahí en Ozonte. ¿Desde cuándo venimos luchando en contra de estos hijos de la chingada, man? Douglita, dicen que ya tiene su compañía, ya me di cuenta y no invita. Saludos a Martita Rojas, bendiciones, saludos. Hay mucha gente que se va a conectar ahorita. Está en Ozonte, William. Me acuerdo que hacíamos fiesta ya nosotros también, ¿te acordás, Eddie William? Hacíamos fiesta, hacíamos grupo de béisbol. Bendiciones, Esther, saludos. Hasta hoy miro a Esther, qué barbaridad esta chavala. Andreita Lanusa, bendiciones. Leile Wilson. Ya llegó Leile Wilson, están apareciendo toditas, qué alegre. Ya me emocioné. Dicen que Douglas ya tiene una compañía allá en California. Ya no se va a acordar. Saludos a Marlon Marchena, mi hermanito. Bendiciones, saludos. Bendiciones, Marlon. Estaba terminando de transmitir, Marlon. Llegué tarde, mi hermano. Qué alegre, hermano. Voleibol, jugábamos también voleibol allá. En la base. ¡Llegó Marvin! ¡Marvin! ¡Marvincito! ¿Qué se hizo Francisco Adolfo? Marvin, ¿qué se hizo Francisco Adolfo? Tengo un espíritu salvaje hoy. Saquen el dinero que tienen en el banco, que estos hijos de la chingada ya están, se van, quieren robar todo el dinero. Pedro Mendoza, mi hermano, bendiciones, gracias por su saludo todo el tiempo. Bendiciones, saludos, cómo me encanta todos los mensajes. Nancy Martínez, saludos, mi hermana, saludos, Tomás. Saludos a Martínez, Tomás. Isaguirre Audiel, bendiciones, saludos. Franklin Cajina, mi hermano. Franklin, te miré bien guapo en una foto que te acabo de ver ahorita. Solo vos te las tiras, ¿verdad, chaval? ¿Qué pasó con Bismarck? ¿Qué pasó con Bismarck? ¿Qué se hizo? ¿Ah? Todos los guerreros están apareciendo ahorita. ¿Ves que? Voy a ver esta hora, a ver qué horas son. Esta hora que todos se conectan. Así que, bueno, pues aquí estamos. Déjenme poner otra cancioncita de la contra, a ver si me encuentro otra. Vamos a ver si me encuentro otra de la contra nicaragüense para que lo acordemos. Bueno, pero no sé, no encuentro nada ya. Manuel Ramírez. Oiga, qué bonita canción. Manuel Ramírez. Manuel Ramírez. Estaba pasándome una información hoy. Bueno, yo pasé una noticia temprano y es importante que la miren en Radio La Voz de Abril. Oiga, qué linda esa. Me encanta la suavidad de esa canción. Pues fíjense que está bien, Franklin. Fíjense que estaba viendo, bueno, la información de que estos majes quieren saquear en los bancos. Eso se acuerdan que en los 90 así fue. Que mucha gente se quedó con el montón de dinero. Saludo Agui Mari Torres. Qué nombres. Estoy de buen humor hoy. Definitivamente. William, apúrate que te necesito para que me ayudes a trabajar, ¿oíste?
Te voy a sacar plumero. Ahí vas a ver que te vas a desmayar cuando esté el sol a 110 la temperatura. Estalí Norte. Bendiciones. ¿Qué onda, vato? Si ya me conocen estos maestros. Otoniel. Saludos, Otoniel. Bendiciones. Emeline Reyes. Apareció Emeline. Es que ya como me tenían bloqueado y aparecí hasta ahora. Me castigaron un mes por decir cosas del Moclín. Así que Carlos Ruiz, llegó Carlos Ruiz. Carlito, ¿cómo estás? Carlos Ruiz quedó lisiado del 2018. Mándame la plata, dice William. Tenés que ponerte pila, si no, aquí vamos a trabajar juntos. Alberto Núñez, bendiciones. Manuel Salgado, llegó el comando Manuel Salgado. Que viva la contra, jodido. Puros comandos. Fíjense que son tan descarados los comunistas, son tan descarados que no pueden ni hablar de ellos. ¿Cómo estamos de jodido? ¿O cómo está que si los comunistas, estos socialistas, estos sandinistas, estos criminales, te dicen no? Ellos llaman a Facebook, ¿verdad? Para decir, ya llegó Sadita de Los Ángeles, saludos hasta Suiza, ahorita andan en Suiza. Bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos llaman para denunciarte que tú hablaste mal. No, pues ahí está un golpista y denunciándote. Y entonces, boom, te ponen castigo. ¿Verdad? No puedes hablar de ellos. No puedes hablar en mal de ellos, de los comunistas. Y bueno, yo no sé Facebook, ¿verdad? Pero nosotros aquí lo que hablamos, estamos en contra de un régimen criminal. ¿Qué más lo que ellos hacen y por qué le dan espacio? ¿Ah? Sí, no había hecho envío porque me habían bloqueado. Y sí estoy haciendo las transmisiones, pero las estoy haciendo de la radio La Voz de Abril. Qué importante que le den, denme seguir, por favor. Denle seguir porque ahorita vamos a estar dándole duro a las transmisiones, por compartiendo para los eventos que van a haber en Miami, en la Florida, en todos los estados de la Unión Americana. Es muy importante eso, ¿verdad? Que continuemos siempre con el mismo espíritu, ¿verdad? Porque este es el momento decisivo. Mire, me estaba pasando una información, ya llegó Daisy Zúñiga, bendiciones. Me pasaron una información ahorita y por favor compartan esto, compartan, ¿verdad? Supuestamente los sandinistas están declarando ahorita que ya ganaron. Si usted, antes de seguir con la transmisión, por favor, denle me gusta, denle like, y no es para que me den like a mí, sino que para que no me cierren nada, para que no me bloqueen, para que no me pongan castigo. Entonces, si ustedes comparten, supuestamente, mismo Facebook dice que si te dan like, y no es porque me den like, no me interrumpen la transmisión. Gracias, se lo agradezco. Entonces, miren. Hoy me mandaron una información, bueno, yo estoy agarrando información de Nicaragua, de adentro, pues. Entonces, che, saludos a Jimmy Rizzo, bendiciones, mi hermano. Entonces, miren, que si supuestamente ellos ya dijeron hoy, ¿verdad?, los piricuacos, que ellos ya tienen ganadas las elecciones. Que ese es un hecho, ¿verdad? Que ese es un hecho, que ellos tienen ganadas las elecciones, ¿verdad? Entonces nosotros le mandamos a decir que a nosotros nos vale madre, que hagan lo que quieran con esa farsa electoral, porque a nosotros no nos interesa. Nosotros seguimos en resistencia, nosotros nos vale madre lo que haga Ortega en este momento, nos vale madre, nos vale un, como dicen allá, nos vale, no nos importa, porque nosotros no reconocemos esas elecciones y nosotros vamos a hacer algo para que Daniel Ortega salga del poder. Y la única manera de sacar a este criminal, ya sabemos cómo es, ¿ah? Ya nosotros no nos hagamos los majes ni nada. Los nicaragüenses que andan creyendo que Daniel Ortega se va a ir así por así, a este maje tenemos que irnos de frente, ¿verdad? Y espero que no me censuren por eso, pero es que es la verdad, ¿ah? Eso nosotros lo hemos manejado de un inicio. Y yo, voy a hablar de mi persona, porque ahora está cabrón hasta hablar en nombre de los demás, ¿verdad? Así es, comando. Entonces, saludos a Vega Nani. Mire que son estratégicos. Está bueno, me llega esta estrategia. Nunca la voy a olvidar. La manera como la se están protegiendo de no que ser detectado por los sandinistas. Entonces, miren,
que este criminal de Daniel Ortega diga que gana las elecciones, ¿verdad? A nosotros nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a parar de luchar hasta que Daniel sea derrocado, hasta que Daniel Ortega y toda su cúpula de criminales, delincuentes, sean derrotados del país, sacados del país. Recuerden, tenemos, que no se nos olvide, vamos a anotar aquí, a hacer una operación tan rápida. A ver, y ustedes me van diciendo qué más. Ok, ¿para cuántos cabrones tenemos que hacer justicia? Al ejército de Nicaragua, ¿verdad? Policía sandinista. Policía, ustedes me ayudan. Policía sandinista. SAPUS, CPC. CPC, que son los de la seguridad, los más que te andan vigilando las casas, que están en la ventana. Si tienen un arma y miran que está un policía allí poniéndoles el oído, péguenle un balazo en el mero oído a este hijo de chingada para que no vuelvan a hacerlo, ¿verdad? Y si están escuchando ahí, que le duela, ¿verdad? Porque eso es un crimen también, acosar a las personas, acosar, velarle el sueño, dañar su integridad física, velar la privacidad, ¿verdad? El día que los nicaragüenses reaccionen y empiecen a hacer cuenta por la mal estropeo, por el acoso a su personalidad, a sus casas, a sus hogares, a sus propiedades, ese día van a parar de hacerlo, ¿verdad? Llevamos el ejército, la policía, los CPC, los jueces, ¿verdad? Los jueces, los testaferros, los magistrados, piricuaco, todos son piricuaco. Los magistrados, ayúdenme por favor, los magistrados, los aduaneros, los policías que cuidan, saluda a Werner, aquí estoy, si quieres retransmitirle en la radio, perfecto, los aduaneros, los policías que están en el chipote, ¿cómo se llaman? La Asamblea Nacional, gracias. Toda la asamblea, toda la chanchera. Los rusos, los cubanos y los demás mercenarios, y todos los mercenarios comunistas terroristas que tiene Daniel Ortega. Mercenarios. Miren esto, cuántas cosas. Los mercenarios. Algo más. ¿Alguien más? Los de la juventud sandinista, ¿cómo le dicen los líderes, creo, departamentales de la juventud sandinista? Eso más es que les dicen. Los CPF también. Roberto Esteban, CPF o CPC. La familia Ortega, vamos a bajar un poquito. Está interesante. Toda la familia Ortega. Hay unos pastores evangélicos que son también, creo que hasta paramilitares son, que están con el régimen. Los pastores que están con el régimen. Los testaferros, CPC, departamentales.
Los partidos, vamos a ir con los partidos políticos. PLC, cómplice. ALN, cómplice. Los profesores, gracias. Profesores que están metiendo a los nicaragüenses, a los niños, le están inculcando política a estos criminales. Los médicos que están en la, y después vamos con los con lo, con lo, vamos después con lo, con la lo, la ministra de medicina, Sonia Castro, Carlos Pela, Ramiro Ortiz, Roberto Zamora, los bancos y negocios del régimen, galería, compartan, mire, todos los negocios de galería son del ejército, ¿verdad? Solo hasta aquí tenemos. ¿Cuánta gente tenemos que hacer cuenta? 1, 2. Ok. El ejército, la policía, los CPSAPO, los paramilitares, los jueces, los testaferros, los magistrados, los aduaneros, los esos que ahorita te revisan hasta no sé qué, ¿verdad? Pero no revisan la coca, los narcotraficantes que hay, eso es aparte también. Va junto todo, pero es un proceso. Ok, tenemos a los negociantes, tenemos a los que traicionaron la lucha. También metámonos en la cuenta. Metamos en la cuenta a todos estos maes, que no me vayan a cortar la transmisión porque me la pueden querer tumbar. Porque estos maes, saludos a Junior, bendiciones a Junior. Gracias a Dios que Junior ya está aquí con nosotros, con bien, gracias a Dios. Y este es un guerrero que va a estar en una transmisión, ya va a poner su plataforma. Entonces, solo se imagina. Mire, las plataformas Piricuaca, todos esos canales de los sandinistas eliminados. Ok, ejército, policía, paramilitares, CPSAPO, los testaferros, los magistrados, los aduaneros, los rusos, los cubanos. Estos tienen que salir, estos hijos de la chingada tienen que salir. Ajá. Todos esos canales, canal 1, canal 2, canal 8, canal 6, canal 9, canal 2. Nosotros los que estamos en esta lucha azul y blanco no debemos permitir ni mirar esos medios oficialistas. Hay que trabajar con las redes sociales todo el tiempo y mantenerse firme. Ok, miren. Hay mucha gente que ha humillado a nuestros hermanos nicaragüenses azules y blancos, que los han perseguido. Esos CPF son peligrosos. Esos maes son los mismos orejas de CDS de los 80. Por esa lengua de esos cabrones murió montiles, hermanos nicaragüenses humildes. ¿Me entiende? Ahora, recordemos que después de eso, Gustavo Porra, gracias. Gustavo Porra, la camaleona. Gustavo Porra. Ay, sé que te me estaba olvidando. Ayúdeme. Gustavo Porra, la camaleona, la camaleona, ¿cómo que se llama? La camaleona, hombre, la camaleona, el que se anduvo en los liberales y después orando al sandinista, ¿cómo que se llama? El otro que está con Gustavo Porra, este señor. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, pero está ahí en la asamblea, que le dicen la camaleona. Wilfredo Navarro, por eso estoy viendo para ver si lo ponen. Wilfredo Navarro, este Quiñones, que es otro igual, Quiñones es igualito, el que tiene los autobuses de todo eso. Este Quiñones, este recibió, tiene toda la línea de buses de Costa Rica y defiende más a Ortega que a nadie, dice que es liberal. O sea, si estos maes son. Así que compartan, por favor, y denle like para que no me corten. Así es, Junior. Junior sabe esta estrategia que se la dijo Facebook, ¿verdad? Wilfredo Navarro. Y si este va a todos los alcaldes, el alcalde de Jinotega, que le agarraron una furgonada de acá en el tiempo de los tranques para ir a dispararle a nuestros hermanos.
El chocolate, dice. Leitón chocolate. Dice. Pollo, payo caldera. El chele cribe. Sí, el chele cribe. ¿Quién más? Bueno, toda la lista la tenemos. Lo que pasa es que no me acuerdo de todo. Y si es, tenemos. Escuchen muy bien. Este maje que es, que es uno, el asesor de Daniel Ortega ahorita, Moncada Lao, es uno de los más millonarios de Nicaragua que trabajan con el régimen, Moncada Lao, y que tiene la familia en Arizona, tiene la mujer y la familia en Arizona, para que se den cuenta. Eli Omar, bendiciones, ¿cómo está mi hermano? Bendiciones, saludos Fran. Vandálico Guerrero, bendiciones. Sigan mencionando más. Imagínense cuánta limpieza. Después tenés que buscar cómo enjuiciar a Ortega, cómo enjuiciar a los del ALN, que son otros también sinvergüenza, a los partidos, a Brooklyn Rivera, a todos los que están allá, a los contras que se vendieron. Ahí tenés a Oscar Sobalbarro, tenés a Pepe Matos, que también tienen unas grandes inmensidades de fincas con oro allá por San Pedro del Norte. ¿Creen que no sabemos? Entonces, esa gente ha vivido de la sangre derramada de la pobre gente, de nosotros mismos. Esa gente. Y por el otro lado, si nos vamos aquí a Estados Unidos, el alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, el Pancho, sí, correcto. Todo eso, mae. Y sí, saludos a Gabriel, bendiciones. Quiero saludar a Elie Mar, Nicanor Vencedor, Bloque de Unidad Nacional, Nicanor, mi hermano. Entonces, ok, y después de eso, tenemos a todos los negocios que tienen, a toditos los negocios que tiene Daniel Ortega ya. La financiera, Procredit, ¿verdad? Todos esos bancos que son de esta gente, Fidel Moreno, que tiene una finca allá por la carretera Yalí. Por cierto, tiene una finca allá por la carretera Yalí, ¿verdad? Entonces, toda esta gente es una limpieza total. Si ustedes miran todas las fábricas de puro, y díganme si está interesante la situación, porque siempre hablamos de otras cosas, pero no hablamos de toda esa situación que hay en Nicaragua. Fidel Moreno tiene fincas en Estelí y ahorita iba a construir en esa finca que tiene en carretera Yalí, como a unos 20 kilómetros de ahí, está cerquita sobre la Panamericana, de ahí doblan para Yalí, ahí tiene la finca Fidel Moreno. Incluso tiene va a ser unas lagunas para pescado y todo eso. Las fincas de la chamuca que tiene en Estelí, en todo el territorio nacional. Tiene en Masaya, tiene en Rivas, tiene finca en Rivas, tiene fincas en Costa Rica. Y después vámonos para Costa Rica, ya tenemos al Mancuncho, ahí tenemos a Humberto Ortega. Tenemos a Humberto Ortega, que es el que le controla toda la mercancía a Daniel Ortega, toda la ya saben cuál es, ¿verdad? Saludos a Selena Gómez, bendiciones. Entonces, todo eso más, todo ese gran montón, ese es el círculo de ellos. Para que no creamos que solo es Ortega, los partidos políticos, todos estos hijos de la chingada, toditos, acuérdense bien, toditos, esos tienen que ser encarcelados una vez que Nicaragua sea libre. Porque lo que yo sé, que Nicaragua tiene que ser libre, limpio y limpiada de todos estos criminales, ¿verdad? Y si nos vamos a los comandantes contras, de la contra, que por cierto yo fui comandito, ¿verdad? Fui un comandito, un cuadro, ¿verdad? Y que pues no llegué a, no, tampoco no era 380 ni nada, pero yo sé que todos los comandantes grandes negociaron. Y cuando llegamos a Managua, que me acuerdo que llegamos a Managua, ¿verdad? Ahí en la casona, ahí estaban, yo creo que algunos comandos me están viendo a mí, y si lo miran se van a acordar que ahí llegamos nosotros y ahí los tocaba que pedirles un pesito para una enchilada, me acuerdo. ¿Ah? Rubén Oscar Sobalbarro ni bajaba el vidrio, el hombre, de la troca con una coronela color rojo quemado que le habían dado Ortega. O sea, aquí vámonos a la TAIR y después de eso vámonos a la convergencia. Los convergencias fueron los que se unieron a Daniel Ortega, ¿verdad? Y que ahora están con la chaparra, que es la hermana de Franklin, que mató, que los sandinistas mataron al comandante Franklin,
¿verdad? Y todos los hermanos ahora trabajan con el régimen, son más paramilitares, son más malos y peligrosos que los mismos sandinistas, porque recuerden que esos más conocen muchas cosas de nosotros, pero no nos importa porque nunca fueron nada. Y para aclarar, la chaparra, lo que caminaba es solo durmiendo en los bobillos, ¿verdad? Ahí, nada más, o se mantenía ahí, gente, pues, y luego vino y vendió a muchos contras, y hoy dice que es representante, por eso ella, ahora para hablar de los contras, ya no habla, manda gente que hablen en nombre de ellos, mucho cuidado. La chaparra, los de la convergencia, los que están con los sandinistas, y qué bueno esta hora que está perfecta. Estos majes, ahorita lo que andan haciendo es ofreciendo 5 manzanas de tierra a los contras para que voten por Daniel Ortega. Imagínense qué traición más grande, ¿verdad? Aún después, ¿verdad? Que estaban... Que les mataron familiares y después se vendieron con el régimen y hoy están con el régimen. Hay miles de nicaragüenses que realmente están resentidos por eso, ¿verdad? De los veteranos que estaban allá. Ahora bien, si nos vamos a los comandantes, ¿verdad? Luis Flay salió antes, ¿verdad? Pero fue uno de los que participaron en las negociaciones. Lo siento, Luis, pero tú ya no tienes credibilidad. Tú ya demostraste, ahora andaba buscando silla. Y eso no es tener principio. No es Fidel Domínguez, también el policía. Entonces, todo eso hay que hacer limpieza. Para ser creíble, tienes que mantenerte desde el principio hasta el fin con una misma dirección, una misma ruta, porque esa es la manera como la gente puede confiar en un nuevo cambio en Nicaragua. No podemos ser tibios en esta lucha. Tenemos que ser de una sola línea, o somos o no somos. Porque si no, no se vale. No puedes estar con Dios ni con el diablo. Hay unos que no se quieren quemar. No. Tenemos que estar firmes. O somos o no somos. O estamos en contra de este régimen o queremos dejar, pero no por dinero. Porque yo miro que muchos que hoy, ya llegó Julio Delmon, me acuerdo que Julio Delmon estaba al principio, Mari Venega, es que ya todo el mundo está viendo que me activé, ¿verdad? Que me activé en mi Facebook personal. Miren, hay una limpieza tan grande, y si eso lo venimos a Estados Unidos, ese APA, miren qué desmadre esto y qué importante esta transmisión. Cuando le va a salir uno, la transmisión le sale. Cuando te va a salir, te sale. No necesita ni saber qué tema vas a hablar, ¿verdad? Entonces, toda esta gente que andaba de electoreros allá, qué bueno que se dieron cuenta de que no es la salida, no es en dejar a Ortega en el poder, porque ellos sabían que no iba a pasar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora ya desconfiamos de ellos. Y díganmelo ustedes si estoy en lo cierto, pues, o estoy equivocado, ¿verdad? Ah, no, voy a tantear por aquí, pero si no me sale bien por aquí, entonces me voy a tirar para allá y regreso, ¿viste? Me voy a ir a probar, pero si no me sale bien, entonces me regreso y me voy por donde vos. No es así, señores. ¿Ah? Es estar firme y saber de que tú eres un opositor de verdad y que estás en una sola línea desde el principio hasta el fin. Perdamos o ganamos. ¿Ah? O ganemos. Hay que ser buen ganador y buen perdedor. No. Déjame, voy a probar aquí a ver si las elecciones no me dan, pues. Me sale, pues bueno, le doy por las elecciones y que se quede el resto. Hecho mierda. ¿Me entienden? Esa gente no es creíble. ¿Ah? No es creíble, porque ahorita van a desconocer, dicen, no, vamos a desconocer a Ortega como porque no nos dio oportunidad. Ah, pero si les hubieran dado oportunidad, ¿qué? ¿A dónde estuvieran? ¿Ah? ¿A dónde estuvieran si le hubieran dado oportunidad? ¿Ah? Si Daniel Ortega les diera una silla, ¿a dónde estuvieran? ¿Ah? ¿Me entienden? Entonces, los convergencias, los contraconvergencias, no se merecen que se llamen comando. Ellos ya perdieron esa originalidad, ¿verdad? Porque hay miles y miles de contras campesinos nicaragüenses que han sido asesinados y que no han hecho justicia.
ellos ya están hechos tierra, ¿verdad? Y nadie ha hecho justicia por ellos. Ajá, y los traidores, ajá, y los que tienen plata, y los que están haciendo con negocio con Ortega, ajá, o Oscar Sobal Barrios, después de traicionar a la contra, después de vender y después de valerle madre tantos hermanos que sufrieron, todos esos comandantes, comandante de MAC, fue de la inteligencia, ¿ah? Lo pusieron de la inteligencia, aún mató un montón de contras nicaragüenses. Aquí vamos a sacar las mantillas al sol, y que me lo digan que sí es mentira, ¿ah? Yo anduve con Rubén, anduve con MAC, me integré en la contra nicaragüense, en la Nicaragua, ¿verdad? Después pasé al grupo del Estado Mayor, andábamos trabajando en ese equipo de ellos, ¿verdad? Ellos eran los líderes y nosotros pues ahí andábamos trabajando, ¿verdad? Entonces toditos, yo me acuerdo, yo me sorprendí, yo le reconozco a Luis Flay que es un contra, pues, ¿ah? Eso no se le va a quitar, no se le puede quitar ese derecho. Pero han dado timbo al tambo, pues, tocando aquí, tocando allá, que hoy estoy buscando elecciones, hoy ya no está buscando elecciones, eso no es fidelidad, lo siento, mi hermano. Y quiero que lo aceptes esta crítica como una crítica, ¿verdad?, constructiva. Tenemos que aprender a saber que si estamos en esta lucha de verdad, perdamos o ganamos, aunque lloremos si perdemos, aunque estemos jodidos, pero mantenerlos allí, no perdemos, no hemos perdido nada, es más, vamos ganando, porque tenemos un pueblo en resistencia, ¿ah? Entonces, después de eso te vas a todos los comandantes que se vendieron, los contras que se vendieron, después regresémonos y vengámonos a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ya todo el mundo se volteó, ahora todo el mundo está en contra de las elecciones, ¿verdad?, con Daniel Ortega en el poder, ¿estamos claros? Entonces, están de acuerdo ahora, pero en octubre que fue que tuvimos la marcha de los mil, los grupos de izquierdosos, de las organizaciones izquierdosas, que son las que han recaudado más dinero en Estados Unidos, ¿verdad? La Frido Coalition, la Conexión Nica, todas esas organizaciones nicaragüenses en el mundo, que anda aquella doña y de Castillo, que es MRS, que es más salinista de que Ortega, que nos trató puchito a nosotros, y ahora ellos, miren cómo son de, es que realmente, por eso es bonita la libertad de expresión, y yo sé que a ellos les va a doler que me escuchen hablar de eso, porque es la verdad, miren cómo son, cómo es el descaro, ¿verdad? Y por eso no hemos avanzado, porque esa gente andaba cabildeando aquí para hacer negociaciones con Ortega y para que no sancionaran y para que todo. Tania Amador, gracias. ¿Ah? La Tania Amador andaba patrocinando al marido que iba a ser el diputado departamental de Matagalpa. ¿Ah? Y haciendo firmar a los pobres exiliados allá un documento para que se comprometieran que les iban a dar una bolsa de comida, ¿verdad? Pero tenían que afirmar que iban a apoyar a la UNAP y a la Alianza. O sea, miren cómo está la cosa. Es muy importante limpiar esta situación, ¿verdad? Y en ese momento trataron a los activistas que estábamos férreos, firmes, como divisionistas, ¿verdad? Está bien. Bueno, yo les digo una cosa. Si es el momento para desconocer a Ortega y todos ellos están de acuerdo, sabemos que no es de corazón que lo están haciendo. Sabemos que se les cayó el mandato, pues. ¿Ah? Sabemos que se les cayó. ¿Ah? Se les cayó. Pero, ¿verdad? Pero no son creíbles. Porque esta gente que hoy está picando aquí y otro pillando allá, no es una gente que puede ser, que pueden estar en Nicaragua en el poder, representando a los nicaragüenses o velando el patrimonio del pueblo de Nicaragua, porque eso entraría en otra situación más. Ahora vamos a la otra parte, todas esas organizaciones hay que denunciarlas, esas son organizaciones que se lucran de la situación, igual que pasó en la contra hay muchos comandantes que ahorita son millonarios, pues, ¿ah? Que ya no se dejan ver como Ortega, pues, y ustedes ya lo saben, nombres que he mencionado, y hay nombres más todavía, que están millonarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
quiero que sepan que esta crítica en cualquier momento les iba a llegar y hay que tocarla. Miren, señores, si ustedes en algún momento ya la regaron, denle oportunidad que nuevas liderazgos agarren el control de Nicaragua. Recuerden, esta lucha no va a terminar ahorita. Esta lucha falta mucho. Para primero hay que hacer un levantamiento social. Y recuerden una cosa, mientras Nicaragua no se levante, no va a ser libre. Porque es el pueblo el que se tiene que levantar. Son las bases, son las comunidades. El pueblo no va a aguantar la pobreza. El pueblo no va a aguantar de por vida la represión, la persecución, los asesinatos, las desapariciones en nuestro país. ¿Ah? Hablemos de los calzones quitados, pues. Y no estamos en este momento para criticar, estamos para unirnos. Mas sin embargo, tenemos que ver que para qué nos unimos. Si nos vamos a unir para de una vez todos los nicaragüenses a nivel mundial desconozcamos a este criminal y logremos a decapitarlo políticamente ante la diplomacia, hagámoslo de una vez. Pero recuerden que no significa que estas organizaciones que ya están manchadas, que ya se les vio la mala intención de saquear a esta lucha económicamente, que esta lucha pueda haber para los nicaragüenses, se han lucrado y en algún momento anduvieron haciendo política. Recuerden que los nicaragüenses que estamos en Estados Unidos tenemos que hacer lucha para ayudar a los nicaragüenses, no para hacer política. Nosotros no estamos para hacer política en el exterior. Nosotros estamos para ayudar a nuestro país. ¿Ah? Bajémonos de esas nubes. Bajémonos de esa nube. Hay que ser claros. Nosotros los nicaragüenses que estamos aquí, que hemos estado firmes y que los que hemos estado firmes y los que no, nosotros tenemos que presionar para ayudar. Y los nicaragüenses que están aquí en Estados Unidos, lo único que tenemos que hacer es trabajar para ayudar. Trabajar, aportemos, ayudemos a Nicaragua en lo que podamos. Y si va a tocar, que tocar vergueo, pues entre todos hagámoslo. Pero recordemos, bajémonos de esa nube. Sí va a ser reconocida la lucha del exilio, la lucha de la lucha del exterior, pero bajémonos de protagonismo. Nosotros estamos fuera del país y aquí estamos para liberar Nicaragua y ayudar a los nicaragüenses que están dentro del territorio a liberarlo. Así que no sueñen, no sueñen. Si ustedes están con esperanza de protagonismo, y le estoy diciendo a todos los que estamos en la Unión Americana, estamos en esperanza de querer ser presidente desde afuera, están completamente equivocados. Aquí tenemos que ayudar a Nicaragua y poner buenos elementos, nuevo personal, nueva administración, como decía un hermano, ahí, para que esto entre todos lo logremos. Recordemos que aquí se va a liberar Nicaragua, se libere o no se libere, nosotros aquí vamos a seguir trabajando, apoyando, porque van a quedar necesidades, van a quedar pobreza, va a quedar gente sufriendo, queda gente sin casa, sin todo, porque estos criminales, Daniel Ortega está robando y está saqueando todo. Con esto que ustedes miran, que ya no puedes tener una cuenta de banco, ¿verdad? Porque te están robando. Entonces, ese dinero puede quedar congelado. Eso yo lo dije hoy en la mañana y comprobado, pues. Comprobado el 100%. Aquí no vamos a andar hablando con mentiras. ¿Qué es lo que pasa? Allí vamos a otro punto muy importante. Si nosotros, los que estamos fuera del país, ¿verdad?, vamos a aportar para estar en una nueva administración, y si es que el pueblo lo permite, hay muchos nicaragüenses que pueden irse a estar en un puesto público en Nicaragua, pero eso ya es decisión personal de cada uno. Es como cuando yo les dije a los precandidatos, se los dije, ustedes no pueden andar buscando silla. ¿Qué es eso de silla? Bájense de esa nube. No hemos sacado a Ortega como para decir, como para decir, ¿me entiendes? Vamos a nosotros a hacer cosas indebidas. No podemos, no podemos. Y me alegra la presión internacional, me alegran las agrupaciones. Pero quiero decirle a todas esas organizaciones que en algún momento, como la Conexión Nica y esas otras organizaciones que son izquierdosas, que una la está dirigiendo Denis Martínez,
que un izquierdoso que no le quiso dar, y que me lo diga, pues, si quiere, no le gusta que me lo diga a mí, pues no hay problema en directo. No le quiso decir dictador a Daniel Ortega. ¿Y por qué será que no le quiso a dictador, decir a dictador, asesino, violador de derechos humanos, donde Denis Martínez dijo de que Daniel Ortega era un presidente que estaba constituido por el pueblo, que lo había puesto el pueblo y que había que respetar? ¿Cómo es posible que una persona que quiere estar en un puesto público en Nicaragua en algún momento puede proteger a un criminal y asesino de lesa humanidad como Daniel Ortega, un criminal terrible? Entonces, no pueden ser creíbles. Y ni tan siquiera le han pedido perdón al pueblo por haberse equivocado. No le han pedido. Yo le aseguro que esas organizaciones deberían de pedir perdón y decirle a los pueblos, a los nicaragüenses, a las madres, a los presos políticos: mire, perdónenos porque nos equivocamos. En algún momento pensábamos que esa era la salida y estábamos en contra de ustedes, los que están firmes, en contra de las madres, en contra de los presos políticos. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos esto. Aquí, esta nueva historia, tiene que haber una limpieza tanto dentro como fuera. Aquí en Estados Unidos, en Miami, allá donde está Franklin, ahí está inundado de gente que anda queriendo agarrar protagonismo y que vienen en primer lugar del régimen y que hoy quieren ser, pues, lo que... Increíble, pues, increíble, increíble. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta de eso. Número uno, comenzamos y vamos a terminar la transmisión, ¿verdad? Yo voy a presentar esta lista, una lista bien detalladita, y yo quiero que ustedes me ayuden, todos ustedes, de toda la gente que se tiene que limpiar, de toda la limpieza que se tiene que hacer en Nicaragua, ¿verdad? Y nos vamos a ir a las estructuras, ¿verdad? Nos vamos a ir a las estructuras. La gente que se anda ensuciando, que si miran con un grupo, que lo miran impresionante, se meten para agarrar cámara y después regresan. Esa gente no puede liderar nuestro país. Además de eso, señores, además de eso, recuerden que esta lucha no ha terminado. ¿Ah? Yo me acuerdo que nosotros nos decían divisionistas: no, hay que ese Donario tiene que, parece que está en la guerra. Hombre, sí que estoy en guerra, pues. No, pues si soy militar. ¿Y qué creen ustedes que iba a salir tan bueno de la cabeza, tantos vergazos que llevamos? Cuando te disparan una bala y te cae la sangre, como me cayó a mí, miren cómo tengo la mano. Miren, ¿saben qué fue? Un tiro de AK-47 donde me embarató el dedo y me pringó toda la cara de sangre, y después me pegó el otro balazo el mismo día en el pie. Hay cosas que realmente la gente debe entender y debe comprender, que yo no soy una persona que perdono. Yo no puedo perdonar a un criminal que disparó en contra de gente inocente, y por eso fue que yo me metí en el 2018 a apoyar esta lucha, y que hoy estoy bien metido hasta donde y no me voy a salir, ¿verdad? No me voy a salir ni voy a abandonar, porque cuando yo me metí en esta lucha fue por esos chavalos que murieron. Fue por esa gente que tuvo el valor y el coraje, porque allí no vieron a los de la Alianza Cívica montados allí, a los hijos de los gordos esos, de ya ni sé cómo que se llaman, que hoy algunos están presos, pero esa no es culpa de nosotros. Daniel Ortega no perdona la traición. Daniel Ortega no perdona la traición. ¿Y a poco nosotros tenemos que perdonar la traición? ¿Vamos a perdonar a una persona que traicionó esta lucha? ¿O vamos a perdonar a una persona que ha tenido malas intenciones en negociar en nombre de los hermanos caídos? Yo, Donaris Hassan, responsablemente digo que voy a seguir apoyando esta lucha en todo lo que pueda, de una manera independiente y personal, ¿verdad? Pero yo no tengo intención en irme a Nicaragua a agarrar un puesto público.
No, no, no sueño. Yo no pierdo mi felicidad por un puesto público. Sí voy a ayudar a mis hermanos nicaragüenses en lo que pueda humanitariamente, como lo hace Franklin con su organización, a como lo hacen todos los hermanos allá en Miami, en el tranque y todo eso, de una manera personal que lo hagan, ¿verdad? Y así lo vamos a seguir haciendo porque nos nace del corazón. ¿Me entiende? Pero aquí yo tengo trabajo, ¿ah? ¿Eh? Yo aquí tengo mi trabajo que yo por lo menos mínimo me puedo ganar mis $1,500 a la semana, fresco, ¿ah? Y puedo vivir feliz. Si estoy en esta lucha es porque en primer lugar amo mi patria y en segundo lugar es porque yo tengo principios. Principios porque vengo de familia democrática, porque vengo de familia de contras nicaragüense, porque toda mi familia fue contra. ¿Me entiendes? Porque todos los hermanos fuimos contra, tuvimos la contra. Porque unos fueron iniciados y otros fue muerto y otros. Entonces, ya venimos con eso en la sangre y nadie nos va a domar, ni nos va a dominar, ni nos va a engañar. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante. Y yo voy a estar desde aquí, o no sé desde dónde, o si estoy paniqueado, o si ya me llevo la chingada y hasta ahí llegué. Si Dios hasta ahí me llegó, pues hasta ahí va a ser. Pero no tengo ni la mínima intención en ir. No, que yo ando, míreme, yo doy esto y esto porque yo quiero estar en un puesto público. Nada de eso. ¿Ah? Nada de eso. Eso no me quita el sueño a mí. Pero sí me quita el sueño en regresar a mi patria, a pasear. A ir a comer güirilas con cuajadas. A ir a comer gallos pinto, una carne asada bien rica. Allá a mi pueblo, en Estelí. Allá por los bomberos me tiraba unos barcos que no era jugando. ¿Ah? Saludos a Oscar Duarte, bendiciones. Y a Melvin y a todos los hermanos. A Cansú, bendiciones. Entonces, eso es lo más. Hombre, miren qué sencilla es la cosa. Miren qué sencilla. Y ustedes me dicen, díganme con un me gusta si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Verdad? Miren, si es que está fácil. No está difícil. Solo es que dejemos de pensar en el yo. Deje que dejemos de pensar en intereses personales. ¿Ah? Es tan fácil dejar, hombre, voy a ayudar, hombre. ¿Ah? Sin ningún interés. Nada más el interés de liberar Nicaragua y sacar estos criminales que están odiando a nuestro país. Es fácil. Hombre, y ya después, pues el que quiera estar en la política, el ambicioso, el que quiere ser presidente, quiere ser presidente, que lo haga, si está en su derecho. Pero por el momento, llevemos las cosas en orden, sacamos estos criminales. ¿Ah? Y después que el pueblo elija, ¿ah? Que el pueblo elija, ¿ah? ¿Ustedes creen que yo voy a querer dejar mi tranquilidad? ¿Ah? ¿Ah? Por ir a agarrar un puesto público, aunque esté libre, hombre, sí mejor es andar tranquilo, porque que te metes en la política después salir como ladrón que te robaste y a lo mejor robás, porque si el presidente roba, el diputado roba, el magistrado roba, el otro pendejo roba y se hace una robancina y se hace un desmadre. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, ya te gustó y después, como ya te gustó, entonces lo vas a seguir haciendo y eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Entonces, hay que continuar firme y ahorita démosle con todo este 7 de noviembre a desconocer esas elecciones, pero recuerden que después de desconocer las elecciones, tenemos que dar el paso a ver cuál es lo que vamos a hacer. ¿Ah? Vamos a dar el paso de conocerlo a este criminal, pero después vamos a entrar a la etapa más dura, porque recordemos de que vamos a desconocerlo. Ya el hombre, ok, está bien, la comunidad internacional desconoce al dictador Daniel Ortega como presidente de Nicaragua y a toda su cúpula y a toda la corrupción y vamos a limpiar el país y todo. Bueno, van a sancionarlo, qué sé yo, a castigarlo, a meterlo preso. Ajá, pero después ¿qué? ¿Nos vamos a quedar donde estamos? Tenemos que ver las maneras de nosotros entrar al país. Y esa es la etapa que nadie quiere entrar, a lo mejor. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los que estamos fuera del país tenemos que aportar económicamente para volver a que Nicaragua se encienda y saquemos a estos criminales porque no se van a ir. ¿Me entiendes? No se van a ir, entonces hay que sacarlos. Entonces, recordemos, paso por paso, este 7 de noviembre. Pidamos la ilegitimidad de este criminal y posteriormente presionar para una intervención militar. Porque hasta ahorita, hasta el 7 de noviembre, todavía no se le podía pedir una intervención militar a Daniel Ortega. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la OEA lo tiene legalmente. ¿Ah? ¿Me entienden? Entonces la OEA está con la
supuestamente, ¿verdad? Aunque no le creemos y son izquierdosos el mugre, pero ahí está, van a cumplir. Ajá, entonces, ¿cuál va a ser la demanda de los nicaragüenses? Ok, demandar a la OEA en primer lugar, ¿verdad? Porque la OEA, este Almagro tiene que ser castigado por cómplice, porque es izquierdoso. Ahora, Daniel Ortega tiene que ser desconocido y tenemos que pedir que lo enjuicien. Pero Daniel Ortega ni a un juiciado se va a ir del país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entrar en la etapa de entrarle. Aquí no queda de otra. Tenemos que entrarle. Ah, bueno, me pueden decir a mí, pues, ¿por qué no tenés voz? Podría ser que vaya. Pero ahí les voy a decir a los nicaragüenses una cosa muy importante que le han faltado el respeto a los nicaragüenses que apoyamos desde aquí. Miren, no cometan el error en bajarle la moral a los que estamos en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque después que se utilizaron a todos estos hermanos en Miami no dormían. California, Washington, todos esos estados no dormían, alistando y apoyando esta lucha en el 2018 y todos estos años. Ah, muchos hermanos se quedaron con sus tarjetas de crédito, es más, se quedaron enjaranados apoyando a Nicaragua. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? De como no quieres ayudar, entonces te extorsionan. Después de que te extorsionan, te dicen, te acusan, te dicen que sos sandipiricuaco. ¿Por qué? Porque ya no les mandas dinero. O sea, estos majes vienen también, vienen con una maña de esta dictadura de que tienen que mantenerlo, pues. Entonces, aquí, si nosotros vamos a ayudar a Nicaragua, tenemos que hacerlo de una manera organizada, de todo el mundo, de todos los nicaragüenses organizados en diferentes agrupaciones, que así como hay agrupaciones en de que tanto que quieren sacar protagonismo y decir que ellos son los que quieren sacar a Ortega, bueno, que aporten plata, pues. Ah, porque aquí sin plata no vamos a hacer nada tampoco. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo nosotros? Conseguir plata, papa. ¿Ah? Con platica, mi hijo. Aquí es con plata que se tiene que sacar a Ortega. Ah, bueno, que no te le de Estados Unidos. Que Estados Unidos no va a dar dinero para que nosotros saquemos a Ortega. No, no lo va a dar. Aquí somos nosotros. Vuelvo y repito, y quiero esta cantaleta, que si algún día ustedes logran a ver estos videos para la historia de Nicaragua, acuérdense de esto que siempre lo repito en mis transmisiones. 1 millón de nicaragüenses a $1 es $1 millón. A 5 miserables dólares son $5 millones. $20. 1 millón de nicaragüenses son $20 millones. ¿Ah? Imagínense. $20. Un six pack de un 12 de vironga, pues. Un 12 de cerveza. De la modelo. ¿Ah? Vale 22. Pónganle que un 12. $20. 5 millones de nicaragüenses. ¿Cuánto no es? $200 millones. ¿Ah? Saquen la cuenta. Sacrificar $20 para empezarnos a organizar y sacarlo a Ortega y demostrarle al mundo y demostrarle a los Estados Unidos que con los nicaragüenses no se juega. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos acciones en vez de estar haciendo cosas que no valen la pena? Y bueno, no descartemos, pues, que a lo mejor estas organizaciones se han lucrado, pero tal vez no son tan malas, pues. Tal vez están haciendo cosas que hicieron cosas que se equivocaron, que le pidan perdón al pueblo. Esta gente, organización USA, NICA USA, no sé qué le me dice, de esas organizaciones que voy a ver cómo es que se llama, que le pidan perdón. Denis Martínez, pídele perdón al pueblo por haber querido engañarlo. Pídele perdón al pueblo porque nunca quisiste leerle dictador criminal a este dictador asesino Daniel Ortega. A todas esas organizaciones que han andado haciendo grandes desmadres con plata, despilfarrando dinero para querer irse a elecciones contra la voluntad del pueblo de Nicaragua. Tienen que pedirle perdón. Pídanle perdón al pueblo para que puedan salir medio regulares así. Que no muy creíble, ¿verdad? Entonces, Conexión NICA USA, sí que está, la acomodan bien lindo. Y esas organizaciones están recibiendo dinero. Esas organizaciones, ellos saben que están recibiendo dinero. Entonces, todas esas corrupciones, todas esas malas mañas, todos esos vicios, hay que terminar con ellos, ¿verdad? Número 1, en Nicaragua, para que no se dejen engañar, Daniel Ortega le ha ordenado a la convergencia dirigida por la Chaparra y otro poco de corruptos
el comandante Contra para que le prometan a los nicaragüenses 25 manzanas de tierra, ¿verdad? Y después el plan es que después que ganen las elecciones para la fecha 10 de enero les va a quitar, para que prendan que son pendejos, ¿verdad? Que no se dejen engañar, ¿verdad? Número dos, andan con la cantaleta de que van a entregar una cantidad de dinero, no sé cuánto, que les va a llegar una ayuda de los Estados Unidos, un dinero de los Estados Unidos que ya está aprobado. No se dejen engañar que los andan estafando, Contras. No se dejen engañar, hermanos veteranos. Ustedes saben que eso es mentira, que no hay nada de dinero. ¿Sí? Les han andado estafando a los pobres Contras campesinos allá vendiendo sus arrobitas de frijoles, sus arrobitas de maíz para quitarles de dinero. Ya tienen años de venir con eso y no hay dinero. Ese dinero que le están diciendo que les van a dar es mentira. Esa es una mentira. Lo están haciendo para engañarlo, para que le den el voto a Ortega. Esto es de la convergencia. ¿Oyeron? Recuerden que lo está diciendo un Contra, Delta Lima, con número de carnet de la OEA que se los voy a poner ahí. ¿Ah? ¿Y dónde me movilicé? ¿Con qué me movilicé? Para que miren que aquí no estamos hablando mentira. Toda esa es una mentira, engaño. Ahorita subieron el gas. Miren cómo es Daniel Ortega, que son expertos estos delincuentes. Ahorita le subieron el tanque de gas a 600 pesos, 500 pesos en algunos lugares, ¿verdad? Tienen planeado que el día 6 de enero van a regalar tanques de gas. Miren cómo así. Ay, Dios mío. Qué bárbaro. Van a regalar tanques de gas. O sea, le están subiendo para el momento de las elecciones. ¿Quiere votar? Ok, fíjeme aquí que usted ya votó. Supuestamente para ellos ya ganaron. Pero ahorita, solo que solo puntos importantes están saliendo. Entonces, ahorita ya ellos tienen planeado que van a dar no sé cuántos tanques de gas, ¿verdad? Para que les den el voto. Imagínense, y ya está eso. Ustedes lo pueden ver en las redes sociales, ¿me entienden? Entonces, esa estrategia para que la gente no se dé cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a quemar. Muchos que son creíbles y por no resistir, a después lo que le están prometiendo de tierra, miren que hasta los paramilitares en la zona de Iyalí, en La Rica, allí les dio terreno a los paramilitares que limpiaron los tranques, y posteriormente se los fui a quitar y se armó un desmadre y vieron hasta unos muertos. Entonces, Daniel Ortega no tiene nada que regalar a ningún nicaragüense, porque Daniel Ortega es un ladrón. Todo lo que él tiene se lo ha robado este criminal. Y entonces, ¿cómo un ladrón le va a regalar a una persona de a dónde? Daniel Ortega tiene que salir. De una y mil maneras tiene que salir. Pero tiene que salir peor que entró. Porque por lo menos cuando entró, entró con una mochila a lo mejor. Pero ahorita Daniel Ortega se tiene que ir amarrado. Amarrado. El pueblo tiene que enjuiciarlo. Y no solo Ortega. Los cómplices, los testaferros, los magistrados, los jueces, los policías que dispararon, los Avilés, toda esa gente tiene que ir a la cárcel en un próximo periodo, y por eso es que ellos tienen miedo a ser extraditados a los Estados Unidos. Ya les andan sonando los pasos por ahí. Así que esperemos que Dios los bendiga. Gracias por haberme escuchado. Compartan la transmisión. No quiero meter cizaña, quiero hablar la verdad. No me gusta la cizaña, no me gusta mal aconsejar a la gente. Quiero que ustedes, si ustedes miran que esta transmisión ha sido interesante, díganme, Donari, está bien eso, que lo habla. Y si ustedes miran que esta transmisión no es buena, pues no la compartan. Pero si dentro del corazón ustedes saben, en los conocimientos que ustedes saben, de que las palabras que yo les estoy diciendo es verdad, pues también compártanla, porque hay que compartir los buenos mensajes. En mi programa, en mi Facebook que hago, en mis videos, nunca me gusta hablar de nadie en mal. Sí me gusta criticar en lo que se respecta, ¿verdad? A decir la verdad, porque hay muchas cosas que no las sabemos. Y si me llamara Rubén o Oscar Sobalbarro, yo le voy a decir, sí, es cierto, ¿te acordás cuando anduve con vos? ¿Ah?
¿Te acordás cuando no quisía bajar el vidrio? Cuando el finado Chocoyo, lo mataron en el Canal 2. Que estábamos ahí en la casona por ir a comprar una enchilada y tú nos negaste 50 pesos para que fuéramos a comer. ¿Ah? ¿Y quién es ahora? ¿Quién es ahora Óscar Sobalbarro? ¿Ah? ¿No es uno que tiene negocio con Ortega? ¿Quién es el comandante Mac? ¿Un infiltrado de la contra? ¿Quién es Pepe Matu? El ministro de Reforma Agraria, que hoy tiene grandes fincas y es millonario en la zona de Chontales. ¿Quiénes son estos otros que están allí? Todos esos de la conferencia. ¿Quién es la chaparra? Una, no sé ni cómo decirle, porque no me gusta hablar mal de las mujeres, pero es que esta mujer es mala, es una mujer mala, pues. ¿Ah? Y se vende como representante de los contras. Repudio eso. ¿Ah? Repudio, porque yo y mi familia no luchamos para eso en un tiempo de los 80. Luchamos para liberar Nicaragua. Y por cierto, que nosotros entregamos Nicaragua libre. Nosotros lo entregamos porque gracias a la contra nicaragüense se fue a unas elecciones libres en Nicaragua y le entregamos el poder a Nicaragua libre en los 90, la Violeta, que la cantearon, que le entregaron a Ortega el poder, esa es otra cosa. Que nos vendieron, esa es otra cosa. Que no les importó los muertos, esa es otra cosa. Que no ha habido justicia, esa es otra cosa. Pero nosotros luchamos hasta el final. Nosotros venimos, me acuerdo que mi mamá me llevó, mi papá me llevó unas zapatillitas allí que hasta me sentía raro ponérmela y un pantaloncito allí como que era de violín, que salimos así nosotros cuando nos desmovilizamos. ¿Ah? Toditos los nicaragüenses y después nos quedaron matando después. Entonces, ¿cómo podés confiar en Daniel Ortega? ¿Cómo podemos confiar en un criminal que ya tenemos pruebas? ¿Por qué los organismos internacionales no acusan, no enjuician a Ortega? ¿Por qué ellos tienen que estar haciendo negocios por nosotros? No podemos permitir tampoco eso. Por eso es que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de liberar Nicaragua. A como decimos, y que ya no se dice mucho, es importante que lo digamos, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Ah? Nosotros los nicaragüenses que estamos fuera del país hemos ayudado mucho a Nicaragua. Mucho, y de nuestro dinero, en su mayoría, el dinero más limpio que ha llegado es el de los nicaragüenses que con sudor de su frente trabajamos y hemos ayudado a Nicaragua, que no le podemos ayudar a todo el mundo, si es cierto. No somos millonarios nosotros, somos gente con salarios que tenemos, trabajamos aquí. Pero más sin embargo, si lo hacemos de esa manera organizada, yo les aseguro que vamos a tener un éxito. Yo no sé, yo le pido a Dios que salga una manera cómo hacer eso. Porque no veo que nadie tenga la intención de ayudarnos en esta situación. Espero que Dios nos bendiga. Fuerza y fe. Luchemos para que sea desconocido este criminal y después exijamos una intervención militar. ¿Verdad? Porque sí se puede. Si nosotros desconocemos a este criminal, si nosotros lo hacemos de que lo reconozcan como un grupo terrorista, realmente que ya quede firmado y que la OEA tiene el compromiso y que la ONU y que todos los organismos internacionales y la diplomacia y Estados Unidos tienen el compromiso de ayudarnos a nuestros países subdesarrollados. ¿Me entienden? Entonces estamos en nuestro derecho y si no, nos va a tocar que agarrar el rifle a todos los nicaragüenses para poder sacar a Ortega de la misma manera que entró. Quiero que sepan, no quiero decepcionar a los nicaragüenses, pero quiero decirles que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Porque ellos están listos. ¿Y nosotros qué? Hay que unirse. Y a todas estas organizaciones que están, pues que aún han fallado y que se han lucrado en la lucha. Si se van a unir, únanse, pero para ayudar a destruir a Daniel Ortega y a sacar y a liberar Nicaragua y a limpiar de la corrupción y a plantar nuevo liderazgo en nuestro país. Gente nueva. Gente que tengan buen currículo, gente que no vengan del régimen, gente que no vengan del MRS, gente que no venga manchada con vicio, gente que no haya ni trabajado con estos criminales, gente nueva, porque gente hay demasiado. Miren, en esos muchachos autoconvocados de Costa Rica, en todo el parque, hay mucha gente preparadísima. Y realmente eso, ahí hay madres capacitadas que perdieron a sus hijos, que son profesionales, esas madres se merecen tener un cargo en un puesto público. No, pero aquellos ya se andaban poniendo solos. ¿Ah? ¿Qué es eso? Bájense de esa nube, no es así. Yo le decía, primero saquemos al dictador y después
Bueno, el que se va a quedar en la política, que se quede, si vamos a necesitar gente. Bueno, y para no hacérselas largo, espero que Dios los bendiga. Pidámosle a Dios, hay que protegernos siempre. No estamos seguros en ninguna parte, hemos sido muy atacados, mas sin embargo sabemos que estamos en una lucha, que tenemos que estar preparados para resistir, para pelear. Así que nosotros tenemos que guerrear por Nicaragua para poderlo hacer libre. Que Dios me los bendiga y que tenga muy buenas noches. Bendiciones a todos.